Vale. ¿Cómo que localiza? Sí, he pasado por... O sea, es esto de aquí, ¿no? Oh, wow. It's locked. Que sí, que sí. Vamos a ver. Dando la vuelta a todo el edificio, tiene que haber algo que se pueda abrir, digo yo. Hola, bestia. ¿No? Para que no se puede. Ahora estamos. Okay. It's locked, all right. ¿Cuánta vida le quito por mordisco? Ah, le quito siempre la misma. Coño, coño. Vale. En algún sitio, tío, tiene que haber... There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Bueno. Okay. No es como me lo esperaba, pero es funcional.
Vale. Huelo lo peor. Nota de suicidio, ya no soporto este dolor. Es como si todo mi cuerpo se estuviese haciendo pedazos, y todo porque esa mala pécora me infectó. Lleva días escondida en su camerino, dándonos órdenes a través de pequeñas notas y solo ensaya por la noche. He visto uno de esos ensayos. Se limita a caminar por el escenario, enfurecida, llena de odio, gimoteando sobre su belleza deteriorada. Esa arpía está enferma, completamente corrompida, y tiene intención de infectar a todos los demás, a toda la ciudad. Su próxima función será en diciembre, pero para entonces todos los empleados del teatro nos habremos convertido en sus obedientes esbirros, obligados a servir a sus planes maquiavélicos. Seguramente haya encontrado una forma de envenenar la comida o el agua. Todos empezamos a sentirnos mal tras la comida que organizó el lunes pasado. A la persona que encuentre esta nota, quiero que sepas que me he suicidado para escapar del infierno del que había convertido este lugar. Que Dios se apiada de mí y de mi alma inmortal, pues me niego a ser cómplice de esta perversión. Fletcher's voice. Where does it come from? Hola. No te preocupes. Ya sé que sí. La verdad no tengo muy claro de qué sois. Diario antiguo de Doris Fletcher. Londres, 17 de agosto de 1918. Lo he visto en persona, la bruja de mis pesadillas de niña. La víbora que me torturó durante años. La vi en y me estremecí. Su voz, su cara, sabía que estaba en el hospital. Sabía que estaba enferma, pero quería verla sufrir. Me he reinventado a mí misma. Me he convertido en una actriz famosa. He borrado esos tormentosos años de mi mente, pero no puedo olvidar que soy su hija. Cuando la vi tan débil, en una cama tan pequeña, sufriendo, enferma, acabada, tuve que esconder las lágrimas porque me estaba mirando. Me reconoció. Vio el odio de mis ojos. Y sonrió. Mi madre. Ahora un cadáver andante. Lo peor de todo es que no sentí ninguna satisfacción por verla sufrir. Lo peor es que no me vinieron a la cabeza las palizas, los abusos, no. Lo peor fue reconocer el odio que sentía en mi interior cuando me miró. Pues era el mismo odio que vi yo en sus ojos. Al fin y al cabo, no puedo evitar ser su hija. Mi madre y yo somos iguales.
in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Alas, poor Doris, I knew her well. And many joder. Está un poco perjudicada, dejémoslo ahí. Hola, buenas. Vale, esperaba. Pero no me quites que sin vida, o sea que... Vale. I cannot enter. Vaya. Eso sí que no lo he visto venir. No, no, no salgas. Pues nada. Vale, vuelve adentro, por Dios. Me estoy ganando que esto pete. Bueno, pues nada. Vale, ahora. ¿Por dónde se puede entonces? Pues. Para aquí. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was and the queen she'll be. Until then, all
shall die, for that was her final wish. Vale, creo que lo voy pillando. Oh, ok. Ok. ¿Qué es esta? Bueno, pienso en positivo. Eres la primera tía que veo que no se ha transformado en... Vale. No, mierda. Bueno. Ah, que eso no es. Yo pensaba que era ropa. No, no es ropa. Bueno, está bien saberlo. ¿Cómo? ¿Ya no me queda munición? No. Vale. I summon thee, my children of the night. Fight! Maim! Spit! Kill!
Vale. Menos mal que son nivel 20 los esbirros. No me... Vale. I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. La verdad es que no sé qué cojones eres. Beat a little faster now. You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Farewell, Doris. Hey, esta última función me ha gustado. Bravo. So dramatic. I love it. ¿A que sí? McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skaal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat. You and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. It's locked. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hour. Pues sí. Vale. Qué bueno, si se va a joder esto, puedo quitar esto de aquí, volver a poner el ratón.
I need to leave now. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Vale, tú te paras. Tú me muerdes. Yo te mato. Me parece un trato justo. ¿Cómo? Vale. Escúchame, ¿cuánta vida tienes? Bien. ¿Quién eres? I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed. It is the most precious thing I possess. Vale, adiós. No me has dado nada para caerme mal, así que... Vale. Vamos a ver qué nos cuentan. Aunque bueno, viendo la hora que es,
y más o menos el tiempo y tal, creo que voy a cortar ya. Voy a hacer las cositas bien. Y así todo cuchillo. Chao, chao.